esta variante produce síntomas muy leves, es el equivalente a una gripe. No tuve un tratamiento especial porque nunca he tenido calentura, ni dolores de cabeza, ni falta de oxigenación, todo normal. Esos remedios y miel para la garganta, con un poco de limón, y con eso sale uno adelante. Además, no están de más las caricias, Nunca sobran las caricias entre parejas, caricias a los hijos. Entonces, con cuidado nada más, contagiar. A ver, de ninguna forma desestimamos los remedios caseros, los remedios tradicionales, ¿no? Nosotros que utilizamos tanto la voz sabemos de la efectividad de la miel con limón, pero debemos también de ser responsables en el sentido de que este Omicron no nada más para todo el mundo es una pequeña gripe. Hay muchas personas que pueden tener una comorbilidad que le puede dar muy fuerte, muy grave. También está causando muertes, también está causando hospitalizaciones y por eso nos debemos de cuidar. Él va bien, el presidente López Obrador va bien, defendió el uso, como le digo, de los remedios caseros, dice que Omicron no es tan letal como Delta, estoy de acuerdo, pero la vida de cualquier persona creo que vale, la hospitalización de cualquier persona también tiene un gasto, a nivel nacional, a nivel república, a nivel país, que no tuvo ningún tratamiento especial y solo, como le digo, estuvo tomando miel con limón, que hay que, pues sí, el cariño, la cercanía y el amor también ayudan a que uno se componga, ¿no? O por lo menos a que no la pase tan mal. Y pues así las cosas, ya va bastante mejor el presidente.